Muy pendientes de lo que está pasando en el Senado. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Karim? Muy buenas tardes. Por supuesto, vamos a seguir contigo en directo. Te damos las gracias por el pase. Continuamos con más informaciones porque atentos a lo que pasa en el Senado. Hoy se vota en la Comisión de Constitución. Por supuesto, vamos a contactarnos cuando eso esté ocurriendo, pero vamos a seguir hablando de lo que ocurre con este proyecto de sacar el 10% de nuestros ahorros previsionales. ¿Por qué se hace? Porque falta plata, porque la clase económica de la clase media está completamente afectada, porque no hay plata, porque las deudas se acumulan, porque dicen con este 10% podemos salvar, podemos tratar de salir a flote. Bueno, fuimos a preguntarles a distintos chilenos de clase media en qué situación estaban. Muchos de ellos tuvieron que cerrar sus negocios, dedicarse a otra cosa para poder tener algo de plata, para poder sustentar a su familia. La verdad es que la situación es crítica. Por lo mismo, este proyecto necesita una discusión inmediata. Vamos a ir al Congreso, vamos a estar pendientes a lo que ocurre ahí, pero también, por supuesto, vamos a revisar historias de chilenos. Esta es la otra crisis de la pandemia, que no es la crisis sanitaria, es la crisis económica, que afecta día a día a los bolsillos de millones de chilenos. Acá está, contigo en directo. Buenas tardes. La clase media ha sido parte importante del motor de la economía del país y hoy clama por ayuda. Llevan más de 4 meses resistiendo la crisis provocada por el coronavirus y siguen esperando por un apoyo económico real. De ahí empecé a vivir desde el 31 de marzo con los ahorros que tenía y tratando de en realidad no vivir, sino que en realidad tratando de pagar las deudas. No es fácil, yo tenía una casa, una compañera. Mi compañera está con cáncer. Complejo. Hoy se juegan horas cruciales para definir una de las alternativas que podría ayudarlos, el retiro del 10% de los fondos previsionales. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, ¿cómo vota? A favor, presidente. Diputado de Leonidas Romero, ¿cómo vota? A favor. Diputada Leuquén, ¿cómo vota? Por convicción, a favor, presidente. Estoy totalmente de acuerdo y fue lo que he pedido, el 10%. Deberían darnos el 20%. ¿El plan de protección a la clase media del gobierno o el retiro del 10% de la AFP? Lo cierto es que el tiempo pasa y los recursos se agotan. Con la afirmativa, 95 votos, 36 contra. Aprobado. ¿Podemos hablar de clase media? Lo que tenemos en Chile son sectores medios muy precarios que con su trabajo trabajan todo el día, pero no pueden llegar a fin de mes y que se tienen que endeudar de manera masiva para llegar a fin de mes y satisfacer sus necesidades. Más de 4 meses del primer caso de coronavirus en Chile, la pandemia ha evidenciado problemas estructurales del país, la desigualdad y, por sobre todo, los altos niveles de endeudamiento. Las consecuencias económicas de la crisis sanitaria se han sentido fuerte en la billetera de todos los chilenos. En la incertidumbre está aún el regreso al trabajo de muchos que hoy viven la cesantía. La actividad económica sigue a la baja y el agua hasta el cuello ya está llegando a gran parte de la población. Según Fundación Sol, en Chile el 85% de los hogares está endeudado. Se registran más de 5 millones de personas morosas y cerca de 12 millones con un crédito que pagar a cuestas. Esta cifra sigue creciendo en medio de la pandemia y urge un salvavidas económico para estas familias. Hoy día la mitad de los hogares tiene ingresos autónomos inferior a los 600 mil pesos. Y solo un 20% tiene ingresos por sobre 1.250.000 pesos. Cuando uno saca una cuenta básica, alimentación, arriendo, vestuario, pagar las cuentas básicas, educación, salud, rápidamente llega a esos 1.250.000. De hecho, solo el 10% de los hogares tiene ingresos superiores a 2 millones. Por tanto, se crea una ilusión.
¿no? Se vendió una especie de pomada de un Chile que no era, y finalmente el mayor acceso a bienes y servicios de estos hogares ha sido con la deuda. Ese ha sido el principal motor para poder acceder a más bienes y servicios que las generaciones anteriores. Y es por eso que ante cualquier situación de dificultad, una enfermedad catastrófica, un problema particular de una persona del hogar, y ahora que estamos en crisis profunda, rápidamente caen en una situación de pobreza o de vulnerabilidad profunda porque no reciben los apoyos del Estado. Los chilenos han sido tocados económicamente por la crisis, pero la clase media parece asomar siempre como la más perjudicada. Principalmente porque los sectores medios de Chile cuentan con salarios muy bajos. La mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 400 mil pesos líquidos y solo un 20% gana más de 750 mil pesos líquidos. En muchos hogares, por obligación, lo cual no debería ser la norma en una sociedad, tienen que trabajar dos o tres personas. Mi nombre es Claudia Salcedo y estoy tratando de salir a flote de esta entre crisis social, estallido social y el COVID, viendo cómo patear y cómo vivir con el asunto de las deudas. A ese grupo pertenece Claudia Salcedo, quien vivía sin mayores sobresaltos con su familia hasta marzo, cuando fue despedida. Soy liquidadora de siniestros hace 10 años. De profesión diplomada y certificada, el 31 de marzo quedé sin pega. Hubo un acuerdo de término de contrato porque ellos estaban entre quiebra y cierre, así que me hicieron un finiquito por 750 mil pesos. Y de ahí empecé a vivir desde el 31 de marzo con los ahorros que tenía y tratando de en realidad no vivir, sino que en realidad tratando de pagar las deudas. Que tengo un crédito consumo y pagar el hipotecario que viene siendo mi hogar. Ganaba 1.600.000 líquido, estamos hablando de 2.100.000 bruto. ¿Cómo me las arreglaba? Súper tranquila en su minuto. No vivo en una gran mansión, vivo en Macul, un techo que llevo pagando 16 años. Y hoy en día me la estoy arreglando con el sueldo de mi marido, y él gana promedio 480, ya donde alcanzamos a cubrir parte de lo que son las deudas. Y él hace teletrabajo, entonces no puedo cortar internet. Estamos pagando internet, agua, luz, gas y comida que ocupamos la AmiPaz, que es la tarjeta que él le da a su empresa para poder alimentarse, y todavía se la cargan porque está trabajando. Te hacen llenar una ficha social. Yo con mis tres hijos, estando sola, nunca supe que era una ficha social. Tuve que ir a la municipalidad a preguntar, ¿qué hago para que me ayuden? No, la ficha social. Va a ir alguien a tu casa a mirar qué es lo que tienes, qué no tienes. Como yo estaba ganando buen dinero, la ficha social quedó con un 91% de no vulnerabilidad. ¿Y si te ofrecieran lo del 10%? ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo y fue lo que he pedido, el 10%. En octubre del 2017 me declararon un cáncer de tiroides multinodular, es decir, tenía muchos nódulos. Me sacaron los nódulos, pero al mismo tiempo también me sacaron la tiroides. Por ende, de por vida tengo que tomar un medicamento que hoy en día en el mercado, que estas farmacias que lucran, lamentablemente otro tema, me cuesta 40 mil pesos mensuales. Dime, en este momento, ¿dónde lo saco? Claudia vive dramáticamente esta crisis. Debió separarse de su hijo por un tiempo, ya que el dinero no alcanza en estos momentos para poder mantener a la familia. Se estima que los ingresos de la clase media fluctuaban entre 600 mil pesos y 2 millones y medio de pesos mensuales. Pero, ¿cuál es la ayuda que recibirían? Va a ser el Estado, no un banco, no una AFP, el que va a otorgar este préstamo. El Estado no va a ganar un solo peso. La tasa de interés de este préstamo va a ser igual a 0% real. Estamos hablando de duplicar la cobertura que fue dada a conocer hace algunos días por parte del presidente. Originalmente se estaba pensando en 50.000 familias y la cobertura de este nuevo subsidio va a abarcar hasta 100.000 familias. El sueño cumplido de la casa propia, hoy hay que pagarlo. Lo mismo que los arriendos, pero si no hay plata para hacerlo, ¿cuál podría ser una solución para salir adelante?
suspender el corte del el pago de servicios básicos, suspender los aranceles, el pago de arancel universitario y, bastante importante, suspender los créditos hipotecarios, porque aquí la banca, que ha tenido una relación verdaderamente romántica con el Estado durante los últimos años, está pasando y está zafando en todos los anuncios. Pero el gobierno no ha querido escuchar, porque yo creo que se creyó su propia historia de que la clase media ahora podía vérselas por su cuenta y nos tienen esta situación de estrés político y económico todo el mundo. Soy Nancy Tarifa, tengo un salón y llevo más de 3 meses sin poder trabajar. Nancy Tarifa es dueña de la peluquería Nancy Alejandra en el barrio Italia y desde marzo no ha podido trabajar, pero debe seguir pagando el arriendo del local, que equivale a 1,5 millones de pesos mensuales. Pero, ¿cómo ha logrado mantenerse Nancy durante la pandemia sin abrir la peluquería? Al principio lo podía sostener con ahorros, porque no solamente es el arriendo, sino que vienen muchas cosas más. Yo, aparte, tengo personal, tengo 4 personas más detrás mío. Cuando esto pensó, no creímos que iba a ser tanto tiempo, entonces había un pequeño respaldo que podíamos sostenerlo, pero a estas alturas ya no, simplemente ya no hay nada. Entre quedarme en la casa y seguir llorando, necesitaba hacer algo y dije, vamos, tienes que levantarte y no rendirte, no voy a perder lo que me costó con esfuerzo, lo que levanté de la nada. Y en verdad esto ha sido muy duro. Mi salón siempre estaba lleno de alegría. Las clientas aquí pasaban después del trabajo a tomarse un cafecito, un tecito, y ahora verlo así como vacío, en verdad ha sido como muy duro. Bueno, aquí está todo empolvado y ahora sirve como bodega. Hay que seguir pagando. Lamentablemente las cosas no paran, porque la persona a la que yo le arriendo también depende de este arriendo. Es como su jubilación. Yo nunca pensé que podía tener el valor de pararme en la calle y vender verduras, huevo, pero dije, no puedo bajar los brazos. Hago domicilios, yo hago domicilios igual, pero no es suficiente porque no es la misma entrada. Y dije, en los tiempos libres me coloco a vender papas, huevos, miel. Yo me pongo acá en la puerta, saco todo, vendo, si tengo domicilio, mi hijo me viene a ayudar, se queda ahí ayudándome. Lamentablemente, por el hecho de ser independiente, ¿ya? Y de, obviamente, de ganar sobre un monto que otros consideran que es muy grande, no estoy considerada ni en el sector, ni para la ayuda de la... que tampoco no ha habido mucha para la clase media, ¿ya? Y para los pobres tampoco, yo no estoy calificada, pero no hay beneficios del gobierno para nosotros. Nosotros estamos desprotegidos. Yo por lo menos no tengo ni siquiera, pude acceder a los créditos del banco porque yo tengo DICOM. Esta es mi rutina diaria. Es más, yo creo que nos están dando muy poco con el 20%, o sea, con el 10%. Deberían darnos el 20%, porque en el fondo... esa es nuestra plata. Nosotros no deberíamos estar rogando que nos den un 10%. Al Estado debería habérsele ocurrido antes esto. No estar esperando a que hayamos llegado a la instancia de que la gente salga a las calles y reclame por su derecho. Hemos estado totalmente desprotegidos. Nadie... La gente piensa que ganar un poco en verdad es ser clase media y no me considero clase media. Este virus dejó expuesta muchas situaciones, no solamente la mía, sino que la de mucha gente. Yo he visto con mucha pena cómo mis vecinos han ido bajando cortinas y sacando sus cosas. Hay mucha gente que se ha ido. Y como yo he visto que se ha ido mucha gente, por eso mismo yo estoy luchando.
Y siento que estoy luchando, porque a lo mejor la gente dice, ay, ¿cómo va a ser tanto esto que va a ser luchando porque está afuera vendiendo unas papas? Pero es que a lo mejor yo no lo pensé nunca. A lo mejor yo nunca pensé que iba a llegar a esta instancia. Y la verdad es que me siento súper orgullosa de haber tomado esta iniciativa y hacerlo, porque me hizo conocerme a mí misma, darme cuenta de que tengo la fuerza, tengo el coraje. No voy a bajar mis alas, voy a luchar todo lo que sea. Yo espero que esto termine luego, porque si no termina, ni rascando piedras voy a poder, pero me gustaría que cuando esto se levante, poder volver a levantar mi negocio. Estás viendo Contigo en Directo. Muchos siguen endeudándose para sobrellevar la crisis, pero ¿qué aconsejan los expertos? Si hoy un deudor tiene la capacidad de pago y debe enfrentar deudas teniendo que optar cuál deuda pago, es indudable que hoy las deudas que tienen aparejada una garantía deben ser las primeras que se cubren, créditos hipotecarios o créditos automotrices. Recordar que estos créditos tienen cláusula de aceleración, es decir, si me atraso en una cuota, me cobran todo el saldo y puedo perder el bien. Sabemos que para la clase media chilena, su auto muchas veces es su medio de transporte y su fuente laboral. Y la casa es el sueño de la casa propia que hoy día nadie quiere perder. Los emprendedores gastronómicos lo vienen pasando mal desde el estallido social de octubre pasado. Los restaurantes en el sector de Plaza Italia ya venían en caída y el coronavirus les dio a algunos el tiro de gracia. Mi nombre es Miguel Escobar, soy dueño de la pizzería Tango y por problemas económicos me he venido a vivir a mi local. Miguel es dueño de la pizzería Tango y se fue a vivir a su restaurante por no tener dinero para pagar el arriendo. Bueno, este no es solamente mi pizzería, este hoy día es el lugar de mi vivienda, porque con todo este tema de la pandemia y con la cuarentena, yo no se vendía nada y no se vende muy poco en todo caso, y con los recursos que genero puedo pagar y mantener mi local, pero no puedo mantener mi casa, que era un gasto enorme que tenía. Y eso, si quiere, les muestro mi local, cómo funciona y cómo vivo, que es de mi casa. Bueno, el vivir acá dentro del local es estar, como estar preso, porque prácticamente no salgo, estoy 24 horas diarias acá adentro. Y hoy día me ayuda mi hija y mi hijo. Y bueno, yo acá, ahí tengo mi colchón, por ejemplo. Llega la noche y saco mi colchón. Primero lo que hago es desinfectar con cloro. Uso mucho cloro por el tema de... Bueno, esto es un tema que lo tapo porque tampoco es para la vista, de higiene. Y bueno, desinfecto con cloro y lo tiro ahí y tengo mis colchas allá en la ducha. No tengo otro espacio donde tenerlas. Después del estallido social vino efectivamente la cuarentena y eso me mató, porque si no anda gente no vendo. Acá yo vendía pizza al corte, inicialmente siempre vendí pizza al corte. Al no poder atender público acá dentro del salón, no se vendía nada, prácticamente vendíamos nada. Vendíamos para despachar algunas empanadas, qué sé yo, pero no hacíamos ni 10 lucas, esa es la realidad. A veces bueno, a veces muy lento, pero bueno, mientras pueda sobrevivir acá en este local y pagar mi alquiler, como decía y digo y sigo diciendo, los impuestos, la luz, porque nada más que eso, necesito sobrevivir hasta que esto pase, porque no tengo, o sea, me espera esto, que llegue y dure hasta que esto pase, o me espera a la calle, porque otra cosa no tengo. Si yo no puedo mantener este local, lo tengo que entregar, porque obviamente no es mío, es alquilado, y si no puedo pagar, obviamente tampoco le voy a pedir al dueño déjeme vivir gratis, acá no puedo, tendría que irme a la calle. Donde yo vivía, 650 mil pesos con todos los gastos que tenía de internet, de luz y eso. De paso, el dueño todavía no me devuelve la garantía.
Lo que sí yo pienso que se tiene que tomar decisiones rápidas, porque si no uno termina quebrado en la calle. Acá muchos locales quebraron, cerraron, entregaron los locales. No, yo nunca me he sentido clase media, yo siempre he sido pobre. Y parece que seguiré pobre siempre. Yo tengo 62 años ya, ¿no? Y si no pago el alquiler, hasta ahí llegó mi clase media. Si no vendo un par de pizzas diarias, unas empanadas. La verdad, soy pobre. Nunca he pensado que soy clase media por el tema que es... El límite es muy delgado. Es delgado, porque la verdad uno sobrevive. No he postulado ninguna ayuda del Estado porque no califico para ninguna primero. Si tengo un negocio, no califico. Ni mis hijos tampoco califican, porque tienen su familia, tampoco, mi hijo está sin trabajo también. La angustia. Bueno, no es fácil. Yo tenía una casa, una compañera. Mi compañera está con cáncer. Complejo. Ha sido duro. Uy. Dame un segundo. Dame un minuto nada más. El drama de la clase media ha sido el sobreendeudamiento para poder mantenerse. ¿Qué sucede con las personas que se han contagiado con coronavirus? Daniel, esposo de Camila, murió de COVID-19. Gordita, porque me decía gordita, me dijo me voy a la clínica. Ya le dije que nos vemos a la vuelta. Y ese 22 de mayo fue el último día que yo vi a mi marido y nunca más lo pude ver o tocar. Jamás se me pasó por la cabeza que esto podía llegar a algo más y que él podía finalmente fallecer. Jamás se me pasó por la cabeza. Ella no solo carga con el dolor de su muerte, además el coronavirus le dejó una deuda millonaria. Hace una semana, cuando tuve que llamar a la clínica para saber cuánto era lo mío, que me había salido, ¿cuánto estaría saliendo más o menos?, le dije. Y ahí me dijo, mira, un aproximado 44 millones. ¿Lo de tu marido? Lo de mi marido. Es terrible y es súper angustiante. O sea, si para un familiar de una persona es angustiante, yo digo, para el que pudo salir de esto, qué rico, qué alivio. Y debería terminar ahí. Y no estar pagando sumas así gigantescas. O sea, cada 10, 15 días nosotros salíamos al supermercado con todas las medidas. Y nos infectamos y nos pasó, lamentablemente. Yo perdí a mi marido en 2 semanas y media. En donde un día no lo vi más, no lo toqué nunca más. Y nos pasa, y le puede pasar a cualquier chileno, a cualquiera. Nadie va a estar libre de esto. Si no nos cuidamos, nadie va a seguir. Y pensar que tengo que estar bien por mi guagua. Porque sé que para mí, por ejemplo, va a ser muy duro el tema del parto. Muy, muy duro. Pero tengo que estar preparado para eso. Y sé que el parto, en vez de estar mi marido, va a estar mi mamá. Pero ya no puedo hacer nada más. Hoy, junto al recuerdo de su marido, tiene esperanza de un mejor futuro para su hijo. Cuando nazca tendrá toda su ropa bonita. Súper linda. Con un mercado laboral deteriorado por la crisis y el costo de la vida en alza, ¿cuánto más se puede resistir? Esta semana es clave para dilucidar cuáles serán las alternativas para ayudar a millones de chilenos golpeados por la otra pandemia, la pandemia de las deudas. Estamos presentando Contigo en Directo. Esto es Contigo en